Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a la segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Le agradezco como siempre el favor de su presencia, de su compañía. Quédese con nosotros durante estos próximos 60 minutos. Son las 3 de la tarde con 4 minutos. Estamos completamente en vivo en esta tarde de miércoles, ya mitad de semana, 19 de octubre del 2022. Por supuesto, mucha información relevante, la que le tenemos preparada. En un momento más vamos a arrancar con ella, pero antes también quiero recordarle por medio de dónde nos puede estar sintonizando en estos instantes completamente en vivo. Ya sabe que a través de su sistema de cable de preferencia, ahí estamos en la señal de Easy, Total Play, Mediacom, TVR Comunicaciones, Televisión Teleradio, Megacable y también en Maxicable. Expresa TV está llegando hasta 18 municipios de la región Laja Bajío, a todo el corredor industrial, y en las redes sociales nos encontramos también en todas partes, así que lo invito a que nos siga en cada una de ellas. Estamos con presencia tanto en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Ahí nos puede sintonizar completamente en vivo por medio de esta transmisión simultánea que tenemos para todos ustedes, disfrutar de sus programas favoritos, pero también de nuestros espacios informativos. Y también le compartimos, pues, información importante y otro contenido por medio de TikTok, también en Twitter e Instagram, para que nos siga, para que conozca nuestros detrás de cámaras, para que se adentre también en este mundo de hacer televisión, la magia que le estamos compartiendo a todos ustedes. Ya sabe que aquí estamos trabajando con mucho gusto, siempre al pendiente de las noticias, para que usted se mantenga bien informado acerca de estos acontecimientos, los más importantes, pero también para que se divierta un poco con nosotros. A veces estamos también pasándola en compañía de todos los que hacen posible estos espacios informativos, nuestros editores, camarógrafos, reporteros, y también estamos, pues, divirtiéndonos un poco en estas redes sociales. Así que lo invito a que nos siga en cada una de ellas. Y tenemos disponible en nuestra página de internet. Ahí aparece en su pantalla expresatv.com.mx. Ahí no solo le compartimos la información local, sino también los sucesos nacionales e internacionales, para que usted, por medio de sus dispositivos móviles, pueda también ingresar a nuestra página y ver qué es lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo, en cualquier estado y obviamente también, bueno, pues aquí en el estado de Guanajuato. expresatv.com.mx en su dispositivo móvil, ya sea celular, tableta, computadora, desde donde quiera que usted se encuentre, visite nuestra página de internet. Y también desde donde quiera que usted esté, pues ahí manténgase en contacto permanente con nosotros a través de nuestros números telefónicos, el 461-1727-436, disponibles en estas dos plataformas, WhatsApp, también en Telegram. Mándenos sus fotografías, sus videos, compártanos sus denuncias ciudadanas, lo que usted guste. Estamos aquí para servirle hasta las 10 de la noche, también por medio de las llamadas telefónicas 688-3758. Si usted lo prefiere de esta manera, probablemente no utiliza tanto las redes sociales, pero tome su teléfono y aquí estamos para platicar con todos ustedes. Créame que nos dará mucho gusto, como siempre, saludarlos. Y ahora sí, vamos a arrancar esta segunda emisión sin más preámbulo. Vamos a continuación a ver qué es lo que tenemos para todos ustedes en la información del día. Vamos al resumen. Se suman escuelas a las estrategias para evitar que alumnos consuman estupefacientes. Gastó José Luis Oliveros más de medio millón de pesos para su primer informe de gobierno. Aprueban en comisión acceso al crédito a MIPYMES. La iniciativa fue aprobada por unanimidad. En el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, Silvia nos cuenta su historia. Además, presentan diputados del PAN 35 iniciativas de ley. Vámonos directamente también con el dólar, cómo permanece en esta tarde de miércoles. Vamos a continuación a verlo ahí en pantalla. Tenemos la compra en 19 pesos con 66 centavos y la venta en 20 pesos con 37 centavos en esta tarde de 19 de octubre. Y también nos vamos a continuación a la actualización del COVID-19. Vamos a poner las cifras en pantalla para que usted esté atento y también esté consultando, pues, toda la información referente a la contingencia sanitaria. Recuerde que toda ella la encuentra a través de la página de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Por el momento, en Celaya hay 25 casos en investigación, una cifra total de 32.503 casos confirmados, 31.176 ya los recuperados, y el número de las defunciones
defunciones, permanecen 1.322 muertes en el municipio de Celaya. Por último, los casos de transmisión comunitaria, una cifra total de 32.493. Y vamos a arrancar también con la información directamente con mi compañero Ricardo Cárdenas, porque se está siguiendo una estrategia, esto en materia de educación, para evitar que los alumnos consuman estupefacientes. ¿Cuáles son ellas? Vamos a continuación a conocerlas. Es a través de la mesa interinstitucional, donde convergen las autoridades municipales de educación y de salud del estado con la estrategia Planet Youth, donde se establecen las estrategias de atención a los estudiantes para erradicar el consumo de estupefacientes y bebidas embriagantes, tanto en el alumnado como en los padres de familia, destacó Manuel Subías Miranda, delegado de Educación de Zona Este con sede en Celaya. Te digo como ejemplo, por las fiestas, y es un tema que nos toca hacer todos en familia, las fiestas de niños se convierten en fiestas de adultos, ¿no? Porque hay alcohol. Es un tema cultural que tenemos que ir combatiendo poco a poco toda la sociedad. Pero la estrategia va posicionada, ya hay muchas acciones que se están haciendo, ya tenemos rutas ciclistas de Planet Youth, ya tenemos clubes de Planet Youth, o sea, a mí me parece que ya se está posicionando la estrategia, ¿no? O sea, la Secretaría de Salud es quien tiene el encargo del señor gobernador de impulsar la estrategia. La hacemos coordinada todas las dependencias, porque hay un grupo multidisciplinario que se consolida en la mesa de trabajo, ¿no? Que es donde yo estoy. Nosotros, yo no tengo datos, ¿eh? No tengo datos, habría que revisar, ¿no? Pero lo que sí les sé decir es que la estrategia justamente tiene como propósito el que nuestros niños consuman cualquier tipo de droga. Cabe destacar que se pretende atender al primer grupo de 17 planteles de educación en secundaria, tanto públicas como privadas, para llevar talleres de crianza positiva para padres de familia y otras actividades que contribuyan a la prevención de las adicciones entre la comunidad escolar, basado en evidencias cuyo objetivo es prevenir que los niños y adolescentes se inician en el consumo de drogas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y mire, vámonos también ahora con más información de nueva cuenta con mi compañero Ricardo Cárdenas, porque como base de esta reconstrucción social, el municipio debe también respaldar a la sociedad y sobre todo a la juventud. Vamos a continuación a verlo. Celaya ofrece las mejores opciones educativas y dispone de la mejor infraestructura per cápita entre los más de 2.400 municipios en todo México. De ahí que se debe apostar por la educación como la herramienta para tener una mejor sociedad, porque Celaya está llamada a ser la ciudad del conocimiento, destacó Javier Mendoza Márquez, presidente municipal de Celaya. Y el principal ingrediente en el tejido social es la educación. De tal manera que todos tenemos que apostarle a la educación. Por supuesto, quienes estén en la academia, los directivos, pero los padres de familia son claves en esta gran variable que tenemos. Los maestros son muy importantes y, por supuesto, lo más importante, las niñas y niños, a quienes tenemos que sacar adelante, imbuirles este deseo aspiracional de ser mejores personas, mejores ciudadanos, para que el día de mañana sean de provecho a la sociedad y a la patria. Porque este es un trabajo en conjunto, es un trabajo de sinergia. Aquí tenemos que participar todos, padres de familia, maestros, alumnos, directivos, autoridades, ayuntamiento, y todos tenemos que trabajar, como en todos los temas que hoy nos aquejan. El alcalde Mendoza Márquez consideró que a través de la educación se puede aportar en la construcción del tejido social y regresar la tranquilidad a la ciudad, no solamente con más armas, equipo y patrullas, sino con trabajo desde la raíz, que son los jóvenes que ahora están en las escuelas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. En otra información, también le comparto que la presentación de este primer informe de gobierno por parte del alcalde José Luis Oliveros tuvo un costo total de $500,000.
De manera fastuosa, el alcalde José Luis Olivero Zuzabiaga rindó su primer informe de cuentas a los ciudadanos de Apaseo el Grande al gastar cerca de 600 mil pesos. El evento, que se desarrolló el 29 de septiembre en la explanada de la Casa de los Perros, se montó un escenario circular, equipo de luz y sonido, así como pantallas, mobiliario y baños móviles. Aproximadamente fueron alrededor de 600 mil pesos. Todo este costo implicó toda la producción, como ustedes saben, lo realizamos en un lugar abierto, la famosa explanada de los perros, con una asistencia de aproximadamente 1.200 personas, y bueno, todo el montaje, la producción, las sillas, pantallas, el audio, la iluminación también que llevó ahí un recinto tan histórico y representativo de nuestro municipio, que es la famosa Casa de los Perros. Y bueno, estimamos ese costo, que fue lo que invertimos para realizar este evento. El oficial mayor, Salvador Varela, señaló que se contrató a 3 empresas para la renta del equipo inmobiliario, gastándose alrededor de 600 mil pesos en un evento que tuvo 1 hora y media de duración. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Y ahora es momento de regresar también con mi compañero Roberto Lira, porque mire, comerciantes rechazan pabellón turístico. Los motivos, a continuación en la nota. Comerciantes del Jardín Principal aún no ven beneficio de la obra del pabellón artístico artesanal y del emprendedor instalado en el primer cuadro de la ciudad por la administración que encabeza José Luis Olivero Zuzabiaga. Señalaron que el recurso destinado a esta obra pudo haber sido mejor utilizado. Jorge González comentó que el pabellón no ha sido de provecho para sus ventas, incluso han estado bajas recientemente, por lo que la inversión de 50 mil pesos que se hizo pudo haberse aprovechado mejor. Pues no tenemos ningún ningún problema con esa provecho, obra. Un provecho que digas que nos beneficia algo, no, nada. En realidad, pues, la inversión que hicieron fue muy grande y no. No, en realidad no. Nosotros no nos beneficia nada. Ajá. Porque, ¿ve que si haya gente que venga aquí? No. Está muy tranquilo. Más estos tiempos está muy calmado. O sea, no tenemos. La venta se ha bajado muchísimo. O sea, no. ¿Cree que ese recurso que se utilizó? Asimismo, María del Rosario comentó que no se han organizado eventos en este lugar ni atrae gente, por lo que desconoce cuál es la utilidad del pabellón. No tiene eventos, no nada, no paga gente, no sé cuánto sea. ¿Ustedes les comentaron cómo estaría esta obra, en qué les ayudaría a ustedes o no? Que yo sepa, no, solo que al otro puesto de un comunicado. Pero... Esta obra consta de una estructura con techo removible para la decoración y 3 kioscos para promover artesanías, productos de emprendedores locales y uno de información turística. Sin embargo, al momento solo está abierto el de artesanías. ¿Hasta cuándo la administración de José Luis Oliveros verá en favor de sus ciudadanos y la activación de la economía local? Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. 3:17 p.m, ha llegado el momento de irnos a nuestra primera pausa, pero usted no se despegue. Allá desde casita, síganos en esta transmisión completamente en vivo, en la segunda emisión de Noticieros Expresa TV. Únicamente vamos a una pequeña pausa y volvemos con más de la información. Regresamos con más de las noticias. Le agradezco el que permanezca con nosotros. Estamos en esta segunda emisión de Noticieros Expresa TV completamente en vivo. Y para las personas que se acaban de conectar a nuestra transmisión, recuerde que nos encontramos ahí por medio de su sistema de cable de su preferencia, pero también en la señal abierta, canal 15.1. Usted nos puede sintonizar ahí. Y por supuesto en redes sociales, Expresa TV, en nuestra página de Facebook, también en nuestro canal de YouTube. Nos puede estar siguiendo en cualquier plataforma. Vamos a continuar con más de las noticias, porque el gobierno municipal conmemora también el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El primer diagnóstico del cáncer de mama está al alcance de la mano. Por eso, la importancia de la autoexploración a partir de los 40 años, porque una oportuna detección, sin duda, que salvará la vida, porque cada mujer debe valorarse y cuidarse.
Caso contrario, no cambiarán las estadísticas de mortalidad en esta lucha que se debe de enfrentar. Por eso, la importancia de conmemorar este día, destacó Carolina Mateus Troconis, directora de la Asociación de Apoyo a Mujeres en Salud del Seno. Entonces, tenemos que iniciar la exploración temprana, la detección a través de la mastografía con o sin síntomas a través de los 40 años. La normativa oficial habla de entre los 40 y 60 años, hacerlo cada 2 años, nos quedamos cortos porque el 40% de las lesiones pueden ser vistas en la siguiente mastografía. Las invito a que se lo hagan cada año, ¿sí? Y esto es un problema político que también está cambiando, ¿sí? Y el tercero es que cuando reciban esta noticia no lo sientan como una sentencia de muerte, porque no lo es. El cáncer de mama es un enemigo contra el que deben de luchar las mujeres, como lo hizo Ana María Fernández, quien obtuvo su victoria como toda una amazona y evitó ser una de las 18 lamentables defunciones que se presentan por cada 100,000 mujeres al año en México, donde Guanajuato ocupa el lugar 17 a nivel nacional. Mi hijo pasó y muy plantadito enfrente de mí me dice: mamá, ¿tienes cáncer? Creo que eso fue lo más duro que pasé después de que me dijeran que tenía cáncer. No supe qué decirle. Lo miré, no sé cómo pude, pero lo miré. Y él viéndome fijamente, le dije: te prometo que me voy a curar. Me dijo: está bien, mamá. Yo creo que él también pensó como yo cuando me lo dijo mi mamá, lo creo. Salió y volví al mismo lugar donde había hablado con Dios y le dije: espérame tantito, yo tengo un encargo tuyo. Tú sabrás si lo dejo a medias o me permites seguir formando a un hombre. Según cifras de la Asociación de Apoyo a las Mujeres en Salud de Seno, el 85% de los casos, el diagnóstico de cáncer de mama es tardío. De ahí que en México hay más de 2 millones de casos, de los cuales en la actualidad son 371 que hay en Guanajuato, 48 ocurren en Celaya, y de ellos 20 son dentro de las mujeres de edad de 40 a 69 años. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Y justamente hablando acerca de este tema, que no es un tema que vamos a tocar únicamente el día de hoy por estar conmemorando esta fecha, sino que nosotros debemos de permanecer creando conciencia todo el tiempo, porque el cáncer de mama, como usted lo sabe, no solamente da a mujeres, sino también a hombres, y todos estamos en esta lucha permanente por la autoexploración, que esta puede cambiar vidas. Sí, como a continuación le vamos a presentar esta historia, que principalmente yo quiero agradecer mucho a la señora Silvia por haberme recibido en esta asociación civil, que ustedes en un momento más van a conocer y también van a escuchar de viva voz su testimonio. Vamos a continuación con esta historia y al regresar la comentamos. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y en particular el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, mientras que en México es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Pero no siempre el panorama es desalentador, ya que actualmente existen muchas posibilidades de combatir exitosamente el cáncer si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Tal es el caso de Silvia, una guerrera y sobreviviente de cáncer de mama. Me dijeron que yo era cáncer lo que tenía, pues yo sentí que era la muerte, ¿verdad? Yo inmediatamente lo canalicé con que ya me iba a morir. Pero no es cierto. Entonces la situación es que se vive una situación muy tremenda, porque tú dices: pues ya no tiene caso que yo me atienda, porque pues me voy a morir de todas maneras, ¿verdad? Bueno, que nos vamos a morir, pero pues sí, lo mío fue una situación muy, muy tremenda. Yo me detecté sola mi tumor de cáncer.
fui inmediatamente a la semana a que me checaran, pues sí, inmediatamente el doctor me dijo que pues sí, que era cáncer y que tenía que yo decidiera si me quitaba nada más el tumor, porque mi tumor era un tumor muy pequeñito. Entonces él me dio la opción de que podía quitarme nada más el tumor o quitarme completamente mi mama. El tratamiento contra el cáncer no solo requiere quimioterapias y cirugía, también atención psicológica para el paciente como su familia. Debe existir un apoyo para que la persona enferma mejore su calidad de vida y que todos unidos logren sobrellevar esta batalla, pues existen secuelas emocionales que la enfermedad trae consigo. Tengo mis hijos y mis hijos fueron mi apoyo principal. Entonces, pues yo creo que hay que recargarnos en alguien que nos quiera, que nos apoye y nos siga dando sobre todo la fuerza para seguir adelante. Ya después me vinieron las quimios, que también es otra situación pues muy fuerte. Ya cuando tú te ves que se te está cayendo el pelo, pues es otro dolor también muy, muy tremendo en el corazón, que tú dices, bueno, que ves tus mechones donde quiera tirados. Entonces, pues ya sigues. La tercer parte es cuando te dan tus quimios, que son quimios de pues también muy, muy fuertes. A mí me tocaron unas quimios muy agresivas que me dejaron tirada mucho tiempo. Después de ahí, pues me viene una depresión. Luego de ganar la batalla, Silvia decidió apoyar a otras mujeres a través de Grupo Reto, una asociación civil de la cual es presidenta y que tiene como objetivo prevenir el cáncer de seno a tiempo a través de la autoexploración, así como dar apoyo moral. Nuestro apoyo principal es primeramente con la asesoría a las personas que están pasando por esta situación de cáncer, y después de ahí les apoyamos con un material que les estamos obsequiando, que son unas prótesis de descanso que también el Grupo Reto las elaboramos. Les regalamos un morralito donde tiene una pelotita, una cinta para que hagan sus ejercicios de su recuperación de su brazo. Les regalamos un corazoncito, que es un cojín, para que empiecen a mover a tener la movilidad de su brazo. Y tenemos también servicio con tanatólogas y con psicólogas. Es así como Silvia representa a todas las guerreras que aún se encuentran en la batalla e invita a pacientes y familiares, sin importar sexo, a acudir a sus reuniones. Porque aunque el reto es enorme, las ganas de vivir son gigantescas. Yo el día de hoy, lo vivo el día de hoy, nada más. Vivo el día porque pues el día de mañana no sabemos qué puede venir, pero hay que vivirlo en plenitud, hay que gozarlo, hay que comer lo que queramos este día, hay que disfrutarlo, hay que apapachar mucho, hay que querer mucho, hay que darnos todos los gustos que a lo mejor en todos nuestros años no nos los pudimos dar, y sobre todo pensar en que es el día de hoy, es el día que tenemos que dar todo lo que tengamos enfrente de nosotros. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Ahí está la historia de la señora Silvia, quien de nueva cuenta, como le decía, le agradezco enormemente el que me haya recibido, el que me haya contado también parte de esta historia, sobre todo para nosotros entregar ese mensaje para todos ustedes quienes nos están viendo en estos instantes. Ya lo decía ella, la autoexploración es sumamente importante, hombres, mujeres, ya cuando también pues las jovencitas empiecen en esta edad donde tienen que ir a sus chequeos, por supuesto, realizárselos, estar al pendiente de sus citas con el doctor y demás, porque el que se nos detecte en algún momento cáncer de mama no significa la muerte, como bien también ella lo decía. Bueno, sí, hay todo un proceso detrás de esta enfermedad, por supuesto, no solamente médico, sino también emocional. Por eso en este grupo, que es esta asociación civil sin fines de lucro, ahí están platicando con todos los pacientes, también con los familiares de los pacientes, para estarles otorgando este apoyo moral, solidarizarse con ellos, y bueno, pues lo mejor, que se sientan acompañados durante este trayecto, porque la batalla sí se puede ganar. Vamos a otros temas, porque ha llegado el momento de irnos directamente con Osvaldo García. Él nos trae también información acerca de este informe de los diputados del Partido Acción Nacional, donde están también promoviendo 35 iniciativas. Vamos a la nota.
Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN ante la 65 legislatura del Congreso del Estado presentaron el informe anual de actividades del primer año de ejercicio legal que forma parte del Plan de Acción Legislativa 2021-2024. El coordinador del Grupo Parlamentario, Luis Ernesto Ayala Torres, habló a nombre de los 21 legisladores del Blanquiazul y señaló que en el primer año la bancada panista formuló 35 iniciativas de ley y consideró que les esperan grandes retos en el segundo año para construir acuerdos y trabajar juntos, sociedad y gobierno. Ante invitados especiales como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares e integrantes del gabinete legal y ampliado, alcaldes y exgobernadores, Ayala Torres llamó a la reconciliación del estado de Guanajuato y el país. El legislador aseguró que el trabajo durante el primer año demuestra la consistencia de principios, honestidad de valores y decisión para lograr un estado y una nación justos y solidarios. Además, que la labor demuestra la atención a las exigencias ciudadanas. Las 35 iniciativas de ley presentadas se inscriben en criterios como mejor calidad de vida, agua para todos, protección a niñas, niños y adolescentes, un Guanajuato incluyente, seguridad para todos, innovación en la educación y una economía para todos, entre otros temas. Por su parte, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo reconoció la labor del primer año de trabajo legislativo de los diputados de Acción Nacional, a quienes llamó a seguir trabajando por los habitantes del estado de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y bueno, justamente también para platicarnos acerca de todo esto que ocurrió durante este informe de los diputados del partido Acción Nacional, las iniciativas y demás, es momento de enlazarnos con mi compañero Víctor Gómez, quien se encuentra justamente desde Guanajuato Capital. Víctor, te doy la bienvenida. Cuéntanos, por favor, qué es lo que está ocurriendo por allá. ¿Qué tal, Bere? Muy buenas tardes. Efectivamente, yo me encuentro desde la capital del estado, donde esta tarde se llevó a cabo el primer informe de actividades de los diputados del partido Acción Nacional, un evento que estuvo encabezado, por supuesto, por cada uno de los diputados de Acción Nacional, pero también estuvo presente el gobernador del estado, Diego Rodríguez Vallejo. También lo acompañó la secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jesús Oviedo. También estuvo, como anfitrión, el presidente municipal de la capital, Alejandro Navarro. También estuvo el presidente del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en el estado, Eduardo López Mares, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Luis Ernesto Ayala Torres, así como la magistrada del Poder Judicial del estado, Imelda Carvajal. Cabe señalar, Bere, que también estuvieron presentes varios alcaldes de la región y, por supuesto, del estado aquí de Guanajuato, entre ellos, por supuesto, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márquez. También estuvo el presidente municipal de Cortázar, Ariel Corona, y el presidente municipal de Jaral del Progreso, José González Ojeda, por mencionar algunos de los presidentes municipales que estuvieron presentes. El primero en tomar la palabra fue el director de la Coordinación General de Partido de Acción Nacional en el estado, Eduardo López Mares, quien en su discurso calificó de 10 a los diputados locales por legislar y hacer leyes de altura, por estar presentes en las sesiones, por hacer un trabajo responsable para los guanajuatenses y sobre todo en el tema de la fiscalización de los recursos. Señaló López Mares que aquí en Guanajuato se tienen leyes que sirven a los ciudadanos y no son leyes de unos cuantos, sino en favor de todos los guanajuatenses. Señaló también y incitó a los diputados panistas a seguir defendiendo la vida desde la concepción hasta la muerte. Cabe señalar que tras las palabras de López Mares, también habló el diputado Luis Ernesto Ayala Torres, quien es el coordinador de la bancada del PAN aquí en el Congreso local. Además, señaló, y al igual que sus compañeros, pues aplaudieron y daban a conocer 35 iniciativas de ley que fueron presentados durante este primer año legislativo. Cabe señalar que dentro de estas 35 iniciativas hay en varios rubros: recursos naturales, mujeres, seguridad, educación, medio ambiente, para la industria, para la activación económica. Déjame comentarte, Bere, que en la cuestión de recursos naturales señalaron que, bueno, se metió una iniciativa para garantizar el agua a todos los pobladores del estado de Guanajuato. En el rubro de mujeres hablaron sobre iniciativas para la protección de las mismas, además de programas con perspectiva de género
y con ello generar un Estado incluyente. El tema más importante y que fue de mayor ímpetu para los diputados fue el tema de la seguridad. En este caso hablaron sobre una iniciativa que reconoce a la violencia digital, a la protección de niñas y niños y adolescentes, a la erradicación, a la impunidad y la extorsión con las modificaciones al Código Penal, así como la obligación a presentar informes trimestrales de cada una de las Secretarías de Seguridad Pública Municipal. En el tema de educación también señalaron que se impulsaron leyes para mejorar la educación en el Estado con programas que acerquen a los jóvenes y a los niños a las escuelas. En el medio ambiente señalaron que están buscando políticas de energías limpias para ayudar al planeta y por supuesto que Guanajuato sea un Estado limpio. Esto por mencionarte, Bere, algunas de las iniciativas que se tocaron durante estos primeros 365 días de trabajo desde el Congreso local a través de los diputados de Acción Nacional. Finalmente, el último en tomar la palabra fue el gobernador del estado, quien felicitó a cada uno de los diputados por el trabajo realizado durante este primer año y que señaló ha trabajado en favor de la salud y el desarrollo social principalmente de los guanajuatenses, resaltando que el estado cuenta con el mejor sistema de salud en el estado y que continúan llegando las inversiones gracias a las políticas públicas, gracias a las leyes que desde este Congreso se han estado emitiendo a lo largo de los últimos años y que por supuesto este último que acaba de concluir por parte de los diputados de Acción Nacional siguen dando resultados. Bere, es la información que tengo desde aquí, desde el Congreso local, donde se rindió este primer informe de actividades de los diputados de la bancada del Partido Acción Nacional. Yo vuelvo contigo al estudio. Muy buenas tardes. Por este informe tan completo, que por supuesto también ya para las personas que estén sintonizando en punto de las 9 de la noche, ya les traerás toda esta crónica y también, bueno, pues les estarás platicando qué otra cosa estuvo ocurriendo en este primer informe de los diputados del Partido Acción Nacional, más acerca de estas iniciativas, como bien lo decías, para que todas las personas nos puedan acompañar en la programación de Expresa TV, pero también no se pierdan la tercera emisión con mi compañero Víctor Gómez, a quien agradezco este enlace informativo. Es momento de irnos a nuestra siguiente pausa. Quédese con nosotros. Volvemos con más noticias. 3 de la tarde, casi con 40 minutos. Estamos de regreso con más de la información y vamos a continuar también con más de las noticias. Es momento de hablar de economía y política en nuestro país. ¿Qué estará pasando con la inflación en el próximo año? Vamos a continuación a esta nota que le preparé. La secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración del Foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 2022, Retos Empresariales, una nueva realidad económica, donde reiteró su reconocimiento de la administración estatal al trabajo que desarrolla el IMEF, pues se han caracterizado por ser un punto de referencia en el análisis del panorama económico y de las finanzas. La funcionaria aseguró que espera que de este foro surjan propuestas y programas que se sumen al objetivo principal, que es lograr mejores condiciones económicas y sociales para las familias de Guanajuato y de México. Una economía fuerte es sin duda sinónimo de colaboración, de apertura, de trabajo unido, encaminado siempre hacia una misma dirección. Por ello, tener una economía sana y competitiva es una tarea que nos debe convocar a todos, a la sociedad, a los expertos como los que hoy están aquí reunidos, por supuesto a los gobiernos, debe ser una prioridad, por eso trabajar en conjunto. Debemos seguir generando empleos e inversiones. Hoy más que nunca este país nos demanda aprovechar los talentos que tenemos todas y todos y ponerlos a disposición de nuestro país y particularmente de nuestro estado, porque necesitamos salir juntos de esta crisis económica. Asimismo, durante la ponencia que impartió la subgobernadora del Banco de México, Galea Borja, declaró que el país reducirá la inflación a 3 puntos porcentuales hasta el tercer trimestre del 2024, así como adelantó que el crecimiento de México caerá
1.6%, pasando de 2.2% este año a 1.6% para el próximo. De igual forma, consideró que la situación de la pandemia ha sido inédita y de gran incertidumbre, mientras que la situación política de Europa del Este ha afectado la economía global y ahora presenta desafíos para la economía mexicana, los cuales serán enfrentados con una política económica sana. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y mire también en otra información, en comisión aprueban el acceso a crédito MIPYMES. Es momento de irnos directamente con Osvaldo García y sus detalles. Las micros, pequeñas y medianas empresas del estado de Guanajuato cuentan desde ahora con instrumentos de acceso al financiamiento y al crédito para de esa forma potenciar su crecimiento y desarrollo. La Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de ley para fomentar el acceso al financiamiento de las citadas empresas ubicadas en territorio estatal. La iniciativa fue aprobada por unanimidad y apunta a que este tipo de empresas puedan acceder y gestionar créditos para brindar el respaldo necesario a emprendedores y personas que las dirigen, las cuales generan una gran oferta laboral en el estado de Guanajuato. La diputada Marta Ortega Roque explicó que el objetivo del dictamen aprobado es resolver un problema que se presenta en el mercado del crédito, el cual normalmente excluye a jóvenes en el otorgamiento de financiamientos. Destacó la importancia de apoyar proyectos relacionados con la primera empresa, especialmente en el caso de los jóvenes, muchos de los cuales vieron frenados planes y proyectos debido a la falta de esquemas de acceso a los préstamos y créditos. Por su parte, el diputado Miguel Ángel Samilim Allé, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, consideró que ahora las micros, pequeñas y medianas empresas cuentan con una alternativa para mantener la oferta laboral que generan y crear nuevas oportunidades de trabajo en territorio del estado de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Y en otra información, con el objetivo de acercar las artes y la cultura, se presenta ballet con gran éxito en el Centro Histórico. Con el programa denominado Laja Bajío y su entorno cultural, el ballet Ejecal de la Casa de la Cultura Profesor Fulgencio Vargas Ortiz del municipio de Jaral del Progreso se presentó en el Centro Histórico de la ciudad de Celaya, Guanajuato. Este programa pretende dar a conocer, promocionar la cultura y el arte de los diferentes municipios que conforma la Laja Bajío. Así lo dio a conocer el director de Casa de la Cultura, Miguel Ángel Vázquez. Ese programa precisamente sale a flote aquí en Jaral del Progreso, en la Casa de la Cultura, en una reunión que tuvimos que se llama reunión de circuito entre directores de Casa de la Cultura, en donde propusimos pues, esa parte, ¿no?, de estar promoviendo lo que tenemos en las casas de cultura y de estar llevándolo a cada uno de los municipios que conformamos ese circuito Laja Bajío. Y bueno, nosotros fuimos los primeros en postularlo aquí en Jaral del Progreso el día 11 de septiembre. Por otra parte, el ballet Ejecal enamoró a los celayenses con su presentación de la estampa del baile del rebozo y la danza de la sonaja, tradicionales del municipio de Jaral, asombrando a la ciudadanía y contagiándolos de alegría e incluso invitándolos a bailar. Guanajuato, vino la algarabía, ¿no?, de la fiesta, precisamente se llama un baile algarabía de fiesta cuando salen las mojigangas. Si nos trasladamos muchos años atrás, ese baile del rebozo se venía la gente desde el cerro de bailándolo acompañado de las bandas de viento con las mojigangas y pues era un júbilo enorme allá en la comunidad de Victoria de Cortázar. Estos eventos se desarrollan una vez al mes, los días domingos, en los diferentes municipios que conforman la Laja Bajío. Cabe mencionar que por las festividades de Día de Muertos y fiestas decembrinas se suspenderán, retomándolos en el mes de marzo en el municipio de Comonfort. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Y por otro lado, también se llevó a cabo la inauguración del primer Festival de Música y Danza. Los detalles con Roberto Lira. A partir de este martes 18 de octubre y hasta el sábado 22, Santa Cruz de Juventino Rosas será sede del primer Festival Internacional de Música y Danza Folclórica, que contará con participación de agrupaciones locales y regionales, así como del país invitado, Colombia. La inauguración de este festival se realizó este martes con un desfile en el que participaron las agrupaciones que se presentarán dentro del evento. Se ha sido un festival incluyente porque a lo largo de estos 5 días del festival se incluyen diferentes agrupaciones
del municipio en cuestión de danzas, pero no más danzas folclóricas, sino también lo que son las danzas tradicionales de pluma y de guerreros, al igual que también agrupaciones de música y acompañamientos también de la música tradicional, como son los mariachis o las bandas de música, con grupos folclóricos de nuestro municipio. Casa de la Cultura cuenta también con tres agrupaciones importantes en cuestión de música y danza, que es la Banda Sinfónica del municipio Juventino Rosas, así como el Ballet Folclórico, y un grupo de mariachis que van a estar presentándose el próximo día 20 a las 7 de la noche aquí mismo en el Jardín Principal. Asimismo, se contó con la presentación del grupo Achalay de Colombia en el Jardín Principal. De Colombia venimos de una parte del continente que somos muchas rumbas tropicales. Esta noche lo que van a esperar de nuestro espectáculo, nuestro show, es mucha alegría. Vamos a tener danzas de todas las regiones de nuestro país. Traemos danza de la costa pacífica, danza de la costa atlántica, danza de los llanos orientales, traemos música andina y sobre todo mucho sabor caribeño, mucha rumba, mucha parranda. Así que esta noche están cordialmente invitados a pasarla bueno, vamos a disfrutar, a bailar, así que lleve a su pareja. Si no tiene pareja, allá le buscamos una, no hay problema, pero con Colombia hoy rumbeamos y gozamos. Este festival contará con presentaciones los 5 días que tendrá de duración, mismas que se realizarán en el Jardín Principal a las 19 horas. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Nos vamos a nuestra última pausa, no se vaya porque regresamos con más de las noticias a esta segunda emisión. Estamos de regreso con todos ustedes y vámonos también ya con nuestra última nota del día, porque mire, el Instituto de la Juventud invita también a esta convocatoria que está realizando. Si a usted le gusta el rap, este es el lugar donde debe de estar. Vamos a continuación con esta información, sobre todo para los jóvenes. El freestyle y el cuidado y tenencia responsable de las mascotas serán actividades promovidas por el Instituto Municipal de la Juventud Celayense a través de la organización de un torneo de rap y un concurso de disfraces con mascotas que organiza. En el caso del torneo de freestyle, participarán 8 instituciones de nivel medio superior con 2 representantes que competirán entre sí y posteriormente contra los estudiantes de otras escuelas. Vamos a tener un evento de rap que estamos denominando rap interinstitucional, en el cual estamos invitando a las preparatorias, principalmente a los jóvenes los que comprendan sobre los grados escolares que estén en curso, a participar en este tipo de eventos. Hay muchos eventos por fuera de las instituciones que se están dando aquí en Puerto Morelos, en diferentes puntos de Celaya, y vimos la oportunidad de meterlo a las preparatorias, porque pues en otras actividades nos habían solicitado shows de talentos, shows de música, y ahora decidimos meterlo. ¿Cómo vamos a generar esta actividad? Pues, ¿o por qué la hacemos? Pues, para promover una identidad del alumno hacia la escuela, y también que la escuela respalde un poco al alumno en fomentos de rap, que es una actividad que no se ve en las escuelas. Asimismo, el día 29 de octubre, en el Parque Morelos, se realizará un concurso de disfraces en la que los jóvenes podrán participar con sus perros bajo temáticas alusivas al Día de Muertos. El proyecto, como aquí está, es un disfraz perrón. Con este proyecto lo que buscamos es hacer parte a los jóvenes a que participen en temas culturales y más que nada de promoción al cuidado animal. Este evento se llevará a cabo el día 29 de octubre, de 6 de la tarde a 8 de la noche, en el Parque Morelos, justamente en el área de los Alfeñiques. Por ahí vamos a estar, van a participar jóvenes de 12 a 29 años, en donde van a tener que llevar precisamente a sus mascotas disfrazadas. Va a ser un concurso ahí un poquito sencillo, en donde va a haber 3 áreas de premiación, que es joven en solitario, o sea, el disfraz del joven como tal, el de la mascota, y va a haber uno aparte que es joven y animal disfrazados de la misma temática. Las convocatorias de ambos eventos están abiertas para jóvenes entre 12 y 29 años de edad y pueden ser consultadas en las redes sociales del Instituto Municipal de la Juventud. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por el favor de su presencia, de su compañía. Sigan la programación de Expresa TV. Miércoles de Expresión Deportiva. También las chicas gruperísimas, sus denuncias ciudadanas. Ahí estarán mis compañeros Carlos Franco, Marco Mancera y por supuesto Víctor Gómez en punto de las 9 de la noche. Y recuerde que en este día 19 de octubre la lucha contra el cáncer de mama no solamente es hoy. Tócate para que no te toque.